Y este último domingo, 14 de octubre, más precisamente en Grab, el XTN, allí en el barrio porteño de Flores, tuvimos la oportunidad de ser acreditados y, por supuesto, presenciar una nueva presentación de Sepultura. Una de las bandas que estuvieron teloneando fueron Mastiffall. Mastiffall, una de las grandes bandas de la escena metalera, de la escena extrema aquí en Argentina. Tras la presentación de Mastiffall sobre el escenario de Grau, pudimos dialogar en este caso con Miguel Maciel, cantante de la banda, que esto nos decía. Bueno, Miguel Maciel, cantante de Mastiffall, tras haber acompañado o telonear a Sepultura, ¿cómo te sentís? Bueno, ¿cuál es el saldo? Muy, muy contento. La verdad, lo dije... En su momento me parece una oportunidad increíble de poder telonear a una banda que puso la bandera del metal sudamericano en el mundo y llevó ese mensaje, ¿no? De que acá en Sudamérica también hay bandas que pueden jugar en primera línea. Así que orgulloso de telonear a una banda que hizo todo ese trabajo durante años. Y bueno, el show de hoy fue increíble. A pesar de que tuvimos algunos desperfectos ahí técnicos, salió muy bien. Nos divertimos mucho. Y ahora se viene una fecha del Metal Extremo el próximo 3 de noviembre. El 3 de noviembre estamos acá con Sofilia, con Exterminio, con Serpentor. Así que va a ser una fecha también muy copada porque la verdad nunca habíamos tocado juntos, todos. Y está bueno porque marca también que de alguna manera las bandas más pesadas de Buenos Aires se juntan ese día, así que está buenísimo porque el pibe que quiere saber de qué la va el under hoy en día, bueno, puede venir a este show donde va a haber un montón de bandas, todas extremas de la escena de Buenos Aires, o sea que la va a tener ahí, las va a poder apreciar a todas. Eso está buenísimo. Y de ser una de las cabezas de cartel de ese show y cerrar, la verdad es muy, muy positivo para nosotros. Bueno, trabajando mucho y ya con el nuevo disco para el mes de marzo. Y estamos planeando, sí, sacarlo en marzo, quizás estire un poquito para abril. Vamos a ver en la medida que, bueno, como no sé si leíste o escuchaste, estamos grabando invitados, ya metimos un par de artistas importante como Willy Quiroga, como Marcelo Pocavida, como el Mosca de Dos Minutos, qué sé yo. Bueno, o sea, la idea es integrar a esos artistas que son de otro palo en este palo y mostrarle a los pibes que nos vienen a ver a nosotros de dónde sale toda esta cultura rockera que hoy nosotros podemos disfrutar y bueno, en el medio también tocamos el tema de la dictadura. Porque estamos haciendo un documental y se está haciendo hincapié también en eso. O sea que a nivel histórico, cultural, es una jugada que a nosotros nos parece muy, muy copada, que va a aportar algo muy positivo para la escena. Así que va a ser entretenido, va a ser divertido, porque van a ser temas clásicos, pero con el sonido de Mastiffall y con invitados de lujo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a vos.
Nosotros somos Mastiffal. Orgullosos de compartir escenario con la banda más grande del metal sudamericano. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que no te va a dar el gusto, pero por ahí, este sí te va. Síndrome de supremacía, ¿qué te parece?